menos que... ¿Que qué? Que te vengas conmigo a España. Pero... No, pero nada. Salgan todos de la cocina, rápido. Menos Laia. ¿Qué te pasa, Fran? ¿Soy yo o estás un poquito enfadada? ¿Por qué no me advertiste que tu padre es un vil estafador? Que está siendo buscado por la policía de tu país. Es que no sé de qué me hablas. Me acabo de enterar de sus fechorías. Las estafas, las denuncias. ¿Lo vas a negar? Mira, mi padre y yo somos muy diferentes. ¿Y por qué permitiste que lo metiera en mi casa? ¿Por qué no me dijiste la clase de hombre que era? ¿Qué pensaste? ¿Que no me iba a dar cuenta? ¿O estabas coludida con él desde el principio? ¿Para qué? Para quitarme todo. ¿Por qué permitiste que tu padre me viera la cara sabiendo lo que pasó con Diego? Fran, yo te juro que estoy eternamente agradecida por todo lo que has hecho por mí. ¿Eternamente agradecida? ¡Fran! Mi padre es un estafador. A mí también me ha estafado. Me engañó con sus intenciones. No te creo nada. Agarra tus cosas y márchate. No puedes despedirme de esta manera. Tenemos que sentarnos y que negociar. No tengo nada que negociar contigo. Hablaré con Ronald para que vea el tema contractual y tome las medidas legales pertinentes. Te voy a denunciar. ¿Cómo que denunciar? Pero si es que no he hecho nada. Por lo mismo, tu silencio te hace cómplice. Francesca, por favor. Lárgate. Que te quede bien claro que todo esto es gracias a mí. ¿Eh? Me bajas el tono. No lo voy a bajar. Porque no está reconociendo mi trabajo. Porque esto estaba muerto. Y no, Francesca, no es justo. ¿Ah, no es justo? ¿Quieres que hablemos de justicia? Espero que hayas juntado una buena cantidad de plata para pagar tu defensa. La próxima vez que nos veamos será con nuestros abogados. Ahora lárgate. Asistentes, vengan. Señora Maldini, ¿qué podemos hacer por usted? Usted diga nomás que nosotros ejecutamos. Quiero que se encarguen del restaurante hasta que consiga un nuevo chef. ¿Nosotros? ¿O no son capaces? Por supuesto que sí, señora Francesca. Gracias por la oportunidad. Perfecto. Vayan a trabajar. Maldita Francesca, te juro que esta no te la voy a perdonar. Y hay un culpable y me va a escuchar. ¡Papá! ¡Papá! ¡Baja inmediatamente! ¡Papá! No está en casa. ¡Qué tonta soy! Claro, si ya todo se sabe. Dime, Laia, ¿qué pasa? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Te dije que, por favor, no me metieras en tus cosas. Cariño, las cosas se han salido de control. Sí, ya me di cuenta. Tanto se salió de control que Francesca me ha despedido. ¿Que te ha despedido? Pero si tú no has hecho nada. Ella se piensa que tú y yo estamos compinchados y que nuestra intención es robar las arcas de la Corporación Maldini. Bueno, tampoco está tan lejos de la verdad. ¿Tú eres gilipollas? ¿No te das cuenta que Francesca va a hacer todo lo posible por mandarte a la cárcel, a ti y a mí? No va a poder encerrarme. Tú no conoces el poder que tiene Francesca Maldini. ¿Y ella no sabe mis habilidades? ¿Dónde estás? En el aeropuerto, a punto de pirarme. ¿Por? ¿Te vuelves a España? ¿A España? Mira, si yo piso España, me meten en la cárcel del tirón. ¿Y entonces a dónde vas? Dios pregunta menos y perdona más. Hijita, cuando ya esté en casa, ya tenga mi casita nueva y todo esté listo, te llamo, ¿de acuerdo? Un besito. Papá, espera. No. Cuídate, mi amor, cuídate. Papá, escúchame. ¡Papá! Pasajeros del vuelo AC-1516 con destino a la ciudad de Panamá, el embarque será por la puerta número 7. Bueno, mi nueva vida en Panamá me espera. Señor Xavi Sanz Puyol. Ajá. Aló. Lo agarraron antes de subir al avión. Pase, por favor. Ya, tranquilo. En un momento,
Tendrá el fiscal para determinar a qué penal vas a ir. No se va a quedar así, Coqui Reyes. Verás cuando salga. ¿Pero cómo voy a salir? ¿Quién me podría ayudar? Mi hija... No, mi hija me odia más que nunca. Francesca me quiere en la guillotina. Y seguro que el tontorón ese de Diego está saltando de alegría. ¿Quién me puede ayudar? Bueno, el único que podría tener compasión por mí es Ronald Cross. ¡Guardia! ¡Guardia! A ver, ¿qué pasa? Señor, necesito hacer una llamada. Oiga, usted cree que está en una serie gringa, ¿no? No, no, ni mucho menos. Pero estoy en todo mi derecho. Me dijeron que tenía derecho a una llamada. Ya te no la pude hacer porque no se me ocurría a quién llamar. Por favor, necesito mi llamada. Bueno, caballero, perdió su oportunidad. No la supo aprovechar, ¿no? Señor guardia, por favor, soy español. ¿Conoce España? Es un país maravilloso, se come también muy bien. Y me imagino que algún día usted quiera ir con su familia a pasear, a comer tapitas. Que la vida es muy cíclica, señor guardia. Por favor, necesito hacer esa llamada. ¿Dónde va? Escúcheme, por favor, necesito... Vas a arrepentir, tontorrón. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, que me mandan al brigancho. Así me hayan roto el corazón mil veces. No te confundas. Yo me voy a ver a mi hija. Voy a disfrutar con el amor de mis nietos. Y me voy a sanar. En cambio, tú vas a seguir siendo ese hombre sin moral, que se siente superior y más inteligente que otros. Muy pronto todos, así como yo, se van a dar cuenta que detrás de esa hermosa apariencia y esa caballerosidad no hay nada. Solo hay un hombre. Tu maldición se ha hecho realidad, Charo. Mi princesa Inca. Ahora todo el mundo me rechaza, me odia. Me quieren matar. Mi suerte. Laia. Los chicos me contaron sobre Francesca. Ni me hables de esa mujer. No sabes cómo la odio. Me contaron sobre tu papá y algunas estafas. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Mi padre nunca es quien dice ser. Y yo siempre he intentado huir de él, ¿sabes? Pero es que me persigue, tío, me persigue. Y es que no tuve el valor de desenmascararlo. ¿Y qué ha pasado? Que explotó. ¿Y qué me ha salpicado? ¿Por quedarte callada? Sí, Cristóbal, por quedarme callada. Es que Francesca encima piensa que estoy compinchada con él. Yo no sé qué va a ser de mí en este país. No, pero tú no te puedes ir. Es que no tengo más alternativa, Chris. A menos que... ¿Qué, qué? Que te vengas conmigo a España. Pero... No, pero nada. ¿Este último tiempo cómo lo hemos pasado? ¿Muy bien? ¿Sí o no?
Sí, pero... ¿Otra vez no, Chris? ¿Verdad? No hay pero que valga. Es que no entiendo la desesperación, Laia. Parece como si estuvieras huyendo. Es que estoy huyendo. O sea, lo que te quiero decir es que nada ha salido como yo esperaba. Y ahora sin trabajo, pues es que aquí no tengo nada que hacer. Lo único que me ata aquí a Perú eres tú. Francesca no puede ir por ahí cerrándole las puertas a quien le cae mal. No, esto tiene que saberse. ¿Tú eres tonto? Que Francesca es una tía muy poderosa. Que ni tú ni yo tenemos los medios para denunciarla y para que la gente sepa cómo es. Sí, bueno. No sé si aguante trabajar para ella. Por eso te lo estoy diciendo. Vente conmigo. Además, ¿te gusta Barcelona? Chris, es que no puedo irme sin ti. De verdad que no. No hay mucho que pensar, Chris. ¿Conoces Barcelona? ¿Te gusta? Sí, pero sería gastar todos mis ahorros y empezar de cero. Bueno, es un tiempo de sacrificio, pero... Pero luego incluso podrías apuntarte, no sé, a una escuela de fotografía. Hay muy buenas, tú lo sabes. Tienes razón. Ok, vamos, vamos. Listo. No necesito más, dale, ya es verano, ¿no? Ya. Aló, Ale. Te lo voy a decir sin anestesia. Me voy a Barcelona. ¿Qué? ¿Cómo que te vas a Barcelona? Sí, Laia me convenció para que vaya con ella. ¿Se va? Francesca la despidió. ¿Por qué? Resulta que el papá de Laia era un estafador en España. ¿Qué me estás diciendo, Cristóbal? Sí, y Laia tiene miedo de que Francesca le cierre todas las puertas de todos los restaurantes de Lima. Bueno, es capaz, pero ¿tú qué tienes que ver con eso? Yo no puedo seguir trabajando con alguien así. Y allá también puedo trabajar como mesero. Y también puedo estudiar fotografía, que es lo que tanto me gusta. Tienes razón. Bueno, pensándolo bien, allá vas a estar mejor. Y lejos del loco ese que sigue suelto. Y de Yuli. ¿Cuándo te vas? Queríamos viajar hoy día. ¿Hoy? Cristóbal, ni siquiera voy a poder darte un abrazo. Yo sé, pero será una buena excusa para que me lo des por allá. Te amo, hermana melliza. Yo también te amo, hermano mellizo. Francesca, qué bueno que te encuentro. No quería irme sin despedirme. ¿Te mudas? Me voy de viaje. La situación del restaurante no está como para irse de vacaciones. No me voy de vacaciones, voy a renunciar al restaurante. Todavía no aprendo que con los Montalbán no se puede contar. Perdón si te decepciono una vez más. Eso se llama abandono de trabajo. Es grave. No tienes derecho a indemnización. Lo sé. Igual quería agradecerte por todo. Y disculpa las molestias. Permiso. ¡Ey! ¿A dónde vas con esa maleta? A Barcelona. ¿Qué pasó? ¿Te volviste loco? No, papá. ¿En serio? ¿Pues cuándo lo decidiste? Hoy día. Laia me convenció para que vaya con ella. ¿Laia? ¿Te vas a Barcelona con esa estafadora? No es ninguna estafadora, papá. Tú sabes bien eso. Papá estafador, hija estafadora. Uno más uno, dos. Ya, no tengo por qué discutir esto contigo, ¿sí? Ya me voy. No te vas a ninguna parte. Ya soy mayor de edad. No te voy a dar ni un centavo. Hace tiempo que no vivo de tu plata, papá. Todavía me debes. Adiós. No te atrevas a cruzar esa puerta. ¿Se va, joven Cristóbal? Sí, Peter, me regreso a Barcelona. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Necio, te vas a arrepentir. Que tenga buen viaje, joven Cristóbal. Gracias, Claudio. Chao, papá. Si te vas, no te atrevas a regresar. Peter. Cristóbal se va a Barcelona con la estafadora. Aló, Jimmy, primo. ¿Y ese milagro que me llamas? Buenas. Gracias. Chris. Thank you.
imposible olvidarte. ¿Cómo explicarle al corazón que no puedo vivir sin ti? Los recuerdos cuando cantabas junto a mí y de repente ya no estás aquí. Y aprendí que enamorarse no es tan fácil. Y aprendí que ya no puedo estar sin ti.